¿Está con audio? Sí, doctor. La imagen, todo claro, ¿verdad? Todo claro, doctor. Muy bien. Uno de los elementos centrales en la atención del paciente politraumatizado es saber el mecanismo de lesión, la cinemática del trauma, o es lo mismo que decir cómo ha ocurrido el accidente. En la cinemática del trauma es una narrativa de los hechos en el cual un ser humano se ve envuelto, y el saber cómo se ha desarrollado paso a paso te permite predecir los órganos que probablemente estén lesionados para anticipar las medidas. Un mecanismo de lesión muy frecuente en el deporte, accidentes de motocicleta, de motociclismo, vehículos de alta velocidad, o laborales, o actividades, o asaltos. Uno se ve envuelto en estas circunstancias y uno tiene que saber identificar. Y repetirles de que nosotros con el ATLS lo que estamos dando es la atención en el hospital ya. Esta fase que vamos a ver ahora es responsabilidad del equipo de paramédicos primero en rescatar del sitio del accidente, resucitar y trasladar al hospital para la atención completa. Vamos a ver un video, videos muy cortos. Cambio de estrategia. Vamos a ver esto de acá. Masculino de 24 años. Un segundo, tengo que ir por el doctor. ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? Mándelo, tenemos un trauma. ¿Está bien, doctor? ¿Qué tal, doctor? Hola, hola, ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años. Masculino de 24 años. Bicicleta. Por trailer. Muy bien, no tenía caso, pusieron líneas en hospitales inestables, no su presión arterial es de 80 sobre 60. Ah, ¿qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. ¿Están muy viendo, jóvenes? Bueno, tenemos que hacer algunas cosas. Sí, doctor. ¿Qué está pasando aquí? Hay mucha sangre. ¡Oh, diablos! Hay que limpiar esto. Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos. Masculino de 24 años. Un segundo, tengo que ir por el doctor. ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó ortopedia? No lo sé. Visto, pero masculino de 24 años. Un segundo, tengo que ir por el doctor. ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? No, todavía no lo he obtenido. Espéreme un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno? Masculino de 24 años. Bueno, un segundo, tengo que ir por el doctor. ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? Mándelo, tenemos un trauma. ¿Me escucha? ¿Qué tal, doctor? Hola, hola, ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años, accidente de motocicleta, atropellado por tráiler, no tenía casco, tiene signos vitales inestables, su presión arterial es de 80 sobre 60. Ah, ¿qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. 100, muy bien. Bueno, tenemos que hacer algunas cosas aquí. Le voy a conectar el monitor. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Hay mucha sangre. ¡Oh, diablos! Hay que limpiar esto. Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos, está respirando. Póngase otra vez el oxímetro, señor. ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes aquí, tijeras? No. No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó ortopedia? No los he visto, pero déjeme terminar esto rápido. ¿Tiene su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido. Espéreme un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno, por favor? No está midiendo muy bueno, bien. Bueno, mejor voy a revisar su vía aérea. Oiga, señor, abra los ojos. Hay que quitar esta cosa, no puedo ver bien su cuello. Tiene un poco de sangrado. ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de oxígeno? Ay, ¿dónde la dejamos? Ahí está. Vamos a ventilarlo. Te voy a decir qué haremos. Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar. Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso. Empieza a ventilarlo con cuidado. ¿Y qué? ¿Ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo. 22. Le dejo la dextrosa al 50%. ¿Qué solución tiene? Es suficiente por ahora con la dextrosa al 50%. No se labras mucho, no le quiero provocar falla cardíaca. Está bien, lo voy a empezar a 50 por hora. Me cuesta trabajo ventilarlo, doctor. ¿Te cuesta trabajo? Quizá deba ponerle la vía aérea pasada. Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajó hasta 70. ¿70? ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido. Presiona esto. Yo lo aprieto. Está bien. ¿Ya llegaron sus rayos X? Ay, no sé. Déjeme llamarlos. Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma. Va para allá. Vamos a ver. Sus pupilas se ven bien. Parece que tiene varias fracturas. Oh, tiene un gran agujero en su cabeza. Está saliendo mucha sangre. Hay que tener cuidado. No te vayas a manchar. Puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro. Hay mucha sangre. Dios. Parece ser una fractura de cráneo deprimida. Quizá necesite una tomografía de cráneo. Llama a los encargados de la tomografía. Creo que no están hoy, pero diles que vengan. ¿Tiene pulso? No sé. No siento el pulso. ¿Lo estás ventilando? Ay, lo siento. ¿No sientes el pulso? No siento el pulso. No siento nada. A ver, presiona fuerte. Empieza a hacer RCP y compresiones torácicas. Y hay que seguir ventilándolo. Quizá, pues a lo mejor hay que darle, no sé, atropina o algo, ¿no? ¿Tenemos dopamina? Pues puedo conseguirla. Hay que dársela. Voy por ella. ¿Le estás dando compresiones torácicas efectivas? Le estoy comprimiendo con fuerza. Ok. ¿Hay sugerencias? ¿Deberíamos de parar el sangrado? Pues ahora ya no sangra. Creo que no vamos a salvarlo. No va a sobrevivir. No siento el pulso. Bueno, dalo por muerto. Muy bien, la hora de defunción es 14:38. Va a ser difícil de explicar, Kendra. Este es el tercero de la semana. Muy difícil. Tenemos una mala racha. Este accionar no es infrecuente de ver en los centros de trauma, en los servicios de emergencia, donde de los 44 presentes seguramente sobran todavía críticas al actuar de estos tres funcionarios en salud en la atención de un paciente gravemente lesionado. Entonces vamos a empezar con Sasha. Uno y rápido, ¿qué estaba mal hecho? Este es un video que se llama el video incorrecto. Buenas noches, doctor. Primero, lo que yo he visto que no tenían el material preparado, como usted nos dijo. Listo. Jimena. No han sabido evaluar las evaluaciones primarias y secundarias según a su gravedad, doctor. Más o menos. Stephanie, tercero.
Si te demoras, chao. Leslie Camacho. Falta de organización, doctor. Esmeralda Peñarrieta. No estaban controlando, no estaban estabilizando al paciente, doctor. Eric. María Eugenia. Están igual, ¿ven, jóvenes? Es absolutamente igual de mediocridad la de ustedes que ese grupo. Por lo tanto, van a seguir contando los muertos en número, en cadena, y van a decir, creo que va a ser difícil explicar, este es el quinto de la semana. Así que mejor continuamos. Una vez que hemos logrado estabilizar al paciente durante la evaluación inicial, realizando, hay 500 observaciones, no tiene equipos de protección personal, no existe trabajo en equipo, no tienen un manejo adecuado de A, no tienen una adecuada asistencia ventilatoria, en la parte de lo que es, se coloca un catéter venoso delgado, están utilizando glucosa al 50%. Hay 500 observaciones, no es una, no va a ser. El problema es que no leen y la medicina, jóvenes, no entra por ósmosis. Esta mañana hablaba con su profesor Macías, representante del Consejo también facultativo, y la verdad es así, el hoyo de conocimientos en esta generación es crítico y lamentablemente una pena, pero creo que no hay solución porque ustedes no le ponen ganas. ¿Cuándo vamos a pasar a la evaluación secundaria? Cuando nosotros hemos concluido con la evaluación primaria. Hemos hecho el A, el B, el C, el D, E, resucitación, anexos, revaluación. Y nuestro paciente está adecuadamente, hemodinámicamente estable, aunque no esté hemodinámicamente normal. Entonces es el momento en que, reevaluado el caso, podamos pasar a la revisión secundaria. ¿Y qué es la revisión secundaria? Es un examen físico, una historia clínica completa de lo que es el accidente en sí en particular y los antecedentes del paciente, tomando en cuenta que siempre existe una mitad anterior, una mitad posterior, ¿verdad? Una mitad posterior que tenemos que examinar al paciente en el momento oportuno. Si el paciente está en una tabla espinal larga, se sueltan los medios de fijación y con un movimiento en bloque por la orden del que controla la vía aérea, vamos a hacer el giro o el movimiento en bloque para evaluar la parte posterior. Y es en este mismo momento en que se define si se va o no a retirar la tabla espinal y además se va a colocar las placas de rayos X a nivel del tórax y la pelvis para hacer el examen correspondiente. ¿Cuándo inició la revisión secundaria? Después de que la revisión primaria ha concluido, se han reevaluado los ABCs y las funciones vitales están regresando a la normalidad. Entonces son criterios que uno tiene que cumplir. ¿Cuándo paso a la revisión secundaria? Cuando he concluido la revisión primaria, se han reevaluado los ABCs y los signos vitales están yendo a la normalidad. ¿Cuáles son los componentes de la revisión secundaria? Además de la historia amplia que vamos a ver ahora, el examen físico. O sea, acá se hace una semiología clásica, inspección, palpación, percusión y auscultación en los segmentos que correspondan, desde lo que es la cabeza, desde la cabeza a los pies, en la parte anterior y posterior. Y los anexos van a ser todos aquellos estudios que sean necesarios de acuerdo al mecanismo de lesión y los órganos o las lesiones que tenga el paciente. Llámese angiografía, tomografía, resonancia, endoscopías, broncoscopías, todos los estudios que fuesen necesarios para ayudar a aclarar el diagnóstico y la reevaluación. La historia amplia es una mnemotecnia que debe utilizarse con frecuencia y habla de alergia. Muchos pacientes en esta época tienen problemas de alergias con medicamentos. Todos los medicamentos como beta bloqueadores, hipoglicemiantes orales, antiarrítmicos, anticoagulantes,
Por lo tanto, eso es importante, que uno de los miembros del equipo de trauma salga del ambiente a conversar con la familia, con los policías, con la gente que observó o vio el accidente mismo, y tratar de obtener la mayor información posible que sea de gran utilidad. Es importante saber si los pacientes tienen patologías previas, como las más comunes, diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades coronarias, si es mujer y está embarazada. Libaciones es lo último que estuvo comiendo y bebiendo el paciente, y el ambiente donde ha ocurrido el evento y el mecanismo de lesión. Esto es importante saberlo porque uno puede hacer una aproximación de las consecuencias que pudo haber, o sea, de las lesiones que puede tener el paciente en base al mecanismo de lesión. Es importante saber si ha sido, por ejemplo, una explosión en un ambiente cerrado. Inmediatamente yo voy a pensar en quemadura de la vía aérea superior y voy a buscar los signos y síntomas en relación con esto. Si ha sido un accidente a alta velocidad, mecanismos de aceleración y desaceleración, si son traumatismos contusos o penetrantes, el mecanismo de lesión es fundamental. Algo ha ocurrido. Ahora sí. Pensar en el escenario anterior. ¿Qué tipo de lesiones? Quemadura, lesión de quemadura. Lesiones por quemaduras. ¿Qué más? Intoxicación por monóxido. Intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué más? Y cada uno de estos escenarios nos hablan de una particularidad, lo cual uno tiene que ir preparado. Y cuando yo veo restos de hollín en la nariz, en la boca, quemadura de las cejas, de las pestañas, de los pelos, con un clásico olor a pelo quemado, entonces automáticamente tengo que pensar en quemadura de la vía aérea superior. Y si en este momento no tomo la decisión de intubar, probablemente más tarde ya no lo pueda hacer por el edema que se produce y voy a tener que recurrir seguramente a una cricotiroidotomía quirúrgica, agregándole mayor morbilidad y o mortalidad al paciente. En mecanismos de accidentes, hemos dicho, de automóvil, son las causas, la primera causa todavía actual por los vehículos de alta velocidad y un sinfín de accidentes que ocurren con los ocupantes de los vehículos. Es importante saber si los pasajeros utilizaban el cinturón de seguridad, si fueron expedidos o expulsados del vehículo. Todo lo que pueda relacionar si hay muertos en el sitio del accidente, ¿verdad? La teoría dice de que si hay cuatro ocupantes y uno de los cuatro está muerto, un segundo está con un 50% de lesión mayor en riesgo de morir. Entonces uno tiene que tener la habilidad de poder identificar a ese segundo miembro del accidente que puede estar en riesgo. La revisión secundaria empieza por la cabeza, un examen externo completo, todo lo que es cuero cabelludo, el macizo facial,
Se empieza con, obviamente, los equipos de protección, los EPPs, una palpación del cuero cabelludo en busca de deformaciones o crepitaciones óseas, el examen completo de ojos y oídos, si le puedes hacer un Snelling, y al revisar el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, ver la salida de sangre y o algún otro líquido claro que nos pueda hablar de fractura de base de cráneo, evaluar la agudeza visual y, obviamente, en este instante es fundamental determinar el grado de conciencia, el edema periorbitario en busca de datos clínicos externos, signos clínicos que nos hablen de un TEC, como ser, por ejemplo, los ojos de mapache, el signo de Battle. Todos estos datos nos van a ir a dar una orientación hacia lo que pudo estar sucediendo. En el macizo facial, las crepitaciones óseas, desde lo que son los arcos superciliares, las eminencias malares, los maxilares, vamos a ir en busca de deformidades, la oclusión, estar en alta sospecha sobre factores o datos que nos puedan hablar de una obstrucción potencial de la vía aérea. En un paciente que está con un flujo sanguinolento, hemorrágico, claro, blanco, o sea, con un líquido claro acompañando al sangrado por la nariz, nos tiene que obliga a pensar en fractura de la base de cráneo piso anterior con compromiso de la lámina cribosa del hemoides, y obviamente por ahí está filtrando líquido y esa es una fractura abierta de base de cráneo, un TEC abierto, y que muchas veces pasa desapercibido. Es más común encontrar este signo a nivel del conducto auditivo externo que en la nariz. A nivel del cuello, ya vamos a ver las imágenes en general. El cuello te va a poder hablar del mecanismo de lesión en casos de ahorcamiento, estrangulación, las marcas que dejan los cuerpos extraños. Nosotros tenemos que ver la evaluación si ha sido un mecanismo cerrado o penetrante, los signos precoces de obstrucción de la vía aérea superior, la ronquera sobre todo, o la crepitación a la palpación, crepitaciones, hematomas, estridor, y no olvidarse de palpar la parte posterior en busca de crepitaciones óseas a nivel de las apófisis espinosas, manteniendo estabilizado la columna y evitar movimientos de hiperextensión o hiperflexión, sobre todo cuando los pacientes se quejen o tengan datos de compromiso neurológico. El tórax, las manifestaciones externas en el tórax, las extremidades, la capelina cervical, les van a hablar, como en la foto, de que el mecanismo de lesión acá seguramente ha sido un impacto frontal, con un cinturón de seguridad muy bien puesto. Yo acá tengo que sospechar de lesiones clásicas por el cinturón de seguridad de 3 puntos de fijación, desde lo que son las fracturas de la clavícula con compromiso de grandes vasos o la escápula, mediastino ensanchado, y en la parte tóraco-abdominal en busca de la fractura de Chang's o traumatismo pancreático duodenal. Entonces, todos estos datos a mí me obligan a pensar en estas cosas siempre y cuando lo sepa, ¿verdad? Si no lo sé, esto pasa más por un maquillaje muy bien hecho, que probablemente fue alguien que les raspó, ¿no? Entonces, es fundamental la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y los anexos del tórax, fundamental una radiografía. Son 3 las radiografías obligatorias en el politraumatismo. No se olviden, la radiografía de columna cervical, AP y lateral, la radiografía de tórax AP y la radiografía de pelvis AP. ¿Por qué? Si lo estuviera en pantalla ya les diría que me den su nombre, ¿no? Me voy a quedar callado hasta que conté. Sí. Estas radiografías son importantes, doctor, buenas tardes, porque nos permite evaluar si existe un neumotórax, un hemotórax o una fractura a nivel cervical, ¿no? Son anexos importantes. La radiografía de columna cervical, 9ª edición, se pospone hasta que se estabilice al paciente, pero entre tanto se mantiene inmovilizado con un collar cervical como el que tenemos acá. Entonces, en este paciente, por ejemplo, podemos postergar por los siguientes minutos una radiografía de columna cervical, pero entre tanto mantenemos el collar cervical estabilizado. Lo que no se puede posponer es una radiografía de tórax en los primeros segundos de ingresado el paciente, en una de tórax y de abdomen, perdón, y de pelvis, sobre todo por un hecho fundamental. En aquellos pacientes que tienen datos de shock, que es un acompañante frecuente del trauma,
Los lugares donde yo puedo evidenciar la pérdida de sangre, que no sea externo, que no tenga fractura de fémur bilateral o de piernas, es en el tórax y en la pelvis. Un hemotórax, perfectamente, uno de los hemitórax, podemos tener 3 litros de sangre. Y si hay un hemotórax masivo, entonces obviamente ahí está el shock. Si hay una fractura de pelvis seria, ahí está el shock, puede albergar hasta toda la volemia. Entonces, esas son las razones fundamentales por las cuales no es posible obviar o dejar de pedir una radiografía de tórax o de pelvis. La radiografía de columna cervical se puede posponer por unos minutos hasta que estabilicemos al paciente. Siempre acompañando a esto está el FAS, que lo vamos a ver más adelante. En abdomen lo mismo, la inspección, palpación, percusión y auscultación en busca de lesiones de vísceras huecas o de vísceras macizas. Más difícil de detectar, en este caso, por ejemplo, es importante la evaluación y la sospecha de lesiones retroperitoneales como la fractura de Chance en el capítulo 7. Los que son interesados pueden ir a buscar ahí. La fractura de Chance es una fractura muy común de la columna lumbar, dorsal baja y lumbar alta, en la cual por un mecanismo de compresión asociado a cinturones de seguridad se producen unas fracturas longitudinales de uno o más cuerpos vertebrales y obviamente está en estrecha relación con L1, L2, T12, vísceras como el páncreas, el duodeno, órganos retroperitoneales que se van a ver afectados. En el abdomen es importante la inspección, mirar, ¿no? La palpación, una palpación superficial, una palpación profunda, la percusión es fundamental y la revaluación permanente. El abdomen todavía es una caja de Pandora, uno no sabe qué es lo que se va a encontrar y para esto el ultrasonido, el FAST, juega un rol importante. Antes del FAST estaba el lavado peritoneal diagnóstico, que exige mayor habilidad. El lavado peritoneal es invasivo y normalmente se recomienda que lo haga el cirujano que tiene mayor experiencia. De la cavidad abdominal, si uno ve, por ejemplo, un paciente con trauma, el primer video es el accidente de Alonso en la Fórmula 1. ¿No? En este tipo de accidentes, por ejemplo, si yo veo que la radiografía de tórax es normal, la radiografía de pelvis es normal y mi paciente está en shock, entonces solamente me queda abdomen. Y la cavidad peritoneal pensaré en lesión de vísceras macizas, hígado vaso. Y si eso en el FAS me sale normal, entonces tengo que pensar en lesión de grandes vasos del retroperitoneo. Entonces, si tienes esquematizado, todo fluye con facilidad. La revisión secundaria continúa de tórax abdomen hacia el periné. Cambios a la novena y décima edición es que la evaluación del periné tiene que ser con mucho cuidado. Y si el traumatismo es alto, es un T con un trauma torácico alto, no es necesario hacer procedimientos como el tacto rectal. El tacto rectal o el examen vaginal en las mujeres se realiza cuando existen altas sospechas de compromiso de órganos vecinos o lesiones de la vía urinaria. Ahí sí, cuando hay uretrorragia, cuando hay sangrado, cuando hay equimosis, cuando hay hematomas escrotales, ahí seguramente vamos a ir a hacer un tacto rectal en el varón o un examen vaginal con fracturas de pelvis en las mujeres. Y si el trauma no está en ese sitio, ojo jóvenes, no hagan más daño del que tienen y hagan las cosas, traten al paciente como a ustedes quisieran que los traten. En el periné es importante ver los hematomas, laceraciones, contusiones, sangre en la uretra. En el recto, cuando se va a hacer el procedimiento, es importante tocar el tono del esfínter, la ubicación de la próstata, fracturas pélvicas, la integridad de la pared rectal, la presencia o ausencia de sangre, y en la vagina sangre y laceraciones o presencia de fragmentos óseos. Ojo, si es mujer joven, pensar siempre en un embarazo. Continuamos con la pelvis. Una radiografía importantísima, ahí la tienen, un ejemplo, la radiografía de pelvis. Si ustedes se fijan, acá a la derecha, fractura de la rama ilio e isquiopubiana. Fractura de la rama isquiopubiana, aquí no se logra visualizar, ¿no? Y lo cual nos habla de una fractura seria de la pelvis, lo cual ya implica una pérdida de sangre por lo menos un grado 2 en esta localización. Es importante definir esto y solo evaluar en una ocasión a la palpación,
se hace una compresión antero-posterior a nivel de las espinas ilíacas antero-superiores y a nivel de la sínfisis del pubis con el talón de la mano, ¿no? La parte hipotenar. Entonces comprime, ¿para qué? Para buscar estabilidades o zonas de crepitación. Y no es bueno decir, ven, mira cómo crepita. Con cada maniobra de crepitación están incrementando el sangrado. Lo que tienen que hacer es evaluar una vez y registrar. A la compresión de las espinas ilíacas anterosuperiores y de la sínfisis del pubis hay crepitación ósea y punto. Y lo que tenemos que hacer es inmovilizar. Una pierna cortada y en rotación externa es sinónimo de fractura de pelvis, sobre todo en personas mayores. Y si yo tengo un paciente hemodinámicamente inestable, con una radiografía así, con una radiografía de tórax normal, me quedo tranquilo porque aquí está el resto de la sangre. Y obviamente otro tipo de placas si fueran necesarias. La evaluación de las extremidades normalmente pasan a un segundo plano y es así que son evaluadas durante la revisión secundaria. No ponen en riesgo la vida del paciente, eso es cierto, pero ponen en riesgo la extremidad. Entonces puedes tener un varón de 30 años, tu familiar, muy bien recuperado, pero amputado el brazo porque no diagnosticaste un síndrome compartamental. Y cuando lo detectaste ya era tarde, ya no había pulsos radiales, no había pulsos cubitales, en la mano pálida, con compromiso neurológico y vascular, y lo único que quedaba era amputar. Entonces ahí significa que tu evaluación ha sido pésima y las consecuencias son obvias. Las extremidades es importante en el mecanismo de lesión. El hecho de que haya sido, había lesiones por aplastamiento con rescates demorados, ¿no? Y normalmente te dan, si te están orientando hacia un compartimento, a un síndrome compartamental, te dicen en la historial de que ha habido un mecanismo de lesión por aplastamiento con un rescate prolongado más de 50 minutos. Entonces ahí ya tiene, de hecho, que ir a buscar la zona afectada en busca de un síndrome compartamental. Es importante ver las contusiones, las deformidades, el dolor. Un dolor exagerado, desproporcionado a la lesión, les tiene que alertar a un síndrome compartamental. La perfusión proximal y distal, el estado neurovascular y obviamente las radiografías necesarias que se tienen que tomar durante la revisión secundaria. Y si se fijan, aún en este caso se mantiene el collar cervical. En el capítulo 7, que es el capítulo 8, que es músculo esquelético, lo vamos a enfocar punto por punto cada parte del sistema locomotor. Y es importante en esto evaluar los sitios de hemorragia potencial y sitios de hemorragia que ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, acá están la base del cuello, las ingles y la región axilar por la presencia de grandes vasos. ¿Qué otros peligros latentes? Fracturas no identificadas, sobre todo de manos, las falanges, la articulación de la muñeca, que van a dejar con secuelas serias si no se ha detectado a tiempo. La lesión de ligamentos o tejidos blandos de rodilla, articulaciones y obviamente el síndrome compartamental. El examen neurológico es un examen fundamental y va acompañado siempre todo lo que es la escala de coma de Glasgow, y acompañado de lo que es las pupilas y siempre el examen neurológico para determinar si es que hay lesión de la columna y con compromiso medular, para determinar el nivel óseo de la lesión, el nivel motor y el nivel sensorial de la lesión, para lo cual uno no tiene que memorizar los niveles ni dermatomas, sino tiene, lo que sí es obligatorio es saber la escala de coma de Glasgow. Eso es, ya no necesitas cuadritos. Eso lo tienes que tener muy bien incorporado en el disco duro porque es información que la necesitas al instante cuando estás evaluando. Lo otro tú puedes ir con una cartilla que está en la mesa de la emergencia identificando, buscando sensibilidades, dolor, motor y propiocepción, evaluando los tres ases que clínicamente se pueden evaluar y en ese instante se registra nivel óseo, C5, cuadriplegia, ¿verdad? Eso nos permite hacer una evaluación neurológica completa y siempre registrar
El paciente llega intubado con una escala de coma de Glasgow de 7. O sea, es un TEC grave, gravísimo. Y si te ha mandado con 13 del centro de derivación, significa que el transporte ha sido complicado. El examen neurológico de la columna, siempre hay que hacer un examen completo de toda la columna, desde lo que es la base de cráneo hasta la punta del coxis, en busca de deformidades, crepitaciones y la sola presencia de dolor o algún dato de impotencia funcional, ya nos habla de una lesión de la columna vertebral con compromiso medular. El examen motor y sensorial completo es importante, la búsqueda de reflejos. Y obviamente en este sitio la tomografía y la resonancia, particularmente en la columna alta, juegan un rol importante para el aclaramiento de las lesiones. En una radiografía de columna cervical o de cualquier parte de la columna identificada una fractura, en el 10% de los casos existe una fractura en otro sitio de la columna. Por lo tanto, uno está obligado a hacer el barrido de toda la columna en busca de este sitio de segunda fractura. En la parte neurológica, la columna vertebral y la médula tiene que ser una evaluación completa, y es acá donde estamos viendo el movimiento de rotación en bloque, que se llama acá el roll, donde el que maneja vía aérea, el responsable de dar las instrucciones, dice: a la cuenta de tres vamos a hacer el giro, y para esto normalmente existen puntos claves donde se ubican las manos de las personas que van a colaborar, que normalmente se les requieren dos colaboradores para hacer el movimiento en bloque, y un tercero, que sería el cuarto del equipo, que va a hacer la evaluación de la columna desde el coxis hasta la base del cráneo, tocando las apófisis espinosas en busca de deformidades, crepitaciones óseas o sitios de dolor. Y este es el momento de hacer además dos cosas. Si ya se ha definido, es la exploración del tacto rectal en el varón, si vamos a mantener o retirar la tabla espinal larga, y además vamos a colocar en este sitio la placa radiográfica para pelvis y acá arriba para tórax. Entonces, es todo lo que tenemos que hacer con un solo movimiento y tomar la decisión en ese instante. Posteriormente a eso, devolvemos al paciente a su posición y tenemos que hacer una inmovilización completa con una inmovilización triple de la columna cervical, el collar cervical, las colchonetas laterales y las cintas de fijación, y la inmovilización de todo el paciente en una tabla espinal acorde a su tamaño. Acá está un poco corta, es grandote el paciente, y esto fijado por este sistema llamado pulpo de cintas de fijación, que son con scratch, o los cinturones tipo aviación, que son para el cierre. Lo importante es tener el cuidado al momento de inmovilizar, de no comprimir la mano o que la mano quede suelta. La inmovilización es fundamental, porque un paciente tequeado puede sentir, o bajo efecto del alcohol, sentir sensación de náuseas y querer vomitar, y si no está bien inmovilizado, ustedes van a mover al paciente en la tabla espinal y sencillamente el paciente se va a zafar, resbalar o caer, o va a empezar a hacer burbujas con su vómito en la boca. Cuando el paciente está bien inmovilizado, entre dos pueden poner de lado toda la tabla espinal y el paciente incluso de lateral, y hacer que el vómito salga con facilidad y no provoque broncoaspiración. Los anexos de la revisión secundaria son todos aquellos estudios necesarios para evaluar las zonas lesionadas del paciente. Si tengo una lesión transfixiante de cuello, por ejemplo, yo necesito saber si hay compromiso traqueal, una broncoscopía, si hay compromiso del esófago, necesito una endoscopía, si hay lesión, si hay deterioro neurológico de la columna, con pareses o cuadripareses, tendré que pedir una resonancia magnética, una tomografía, endoscopía, angiografía, todos los estudios que sean necesarios, no pedirlos por menú, sino pedirlos por necesidad. Es importante ir revaluando constantemente el estado, la estabilidad del paciente y detectar deterioros. No retrasar en el traslado. Si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con un TEC grave y no tienen tomógrafo ni quirófano y medio neurocirujano, tienen que hacer ABC, intubar y trasladar al paciente lo más rápido posible, pero en estado de estabilidad. Hay que precautelar todo el traslado en busca de eventuales complicaciones
o peligros latentes como un retiro de un tubo endotraqueal, un retiro de un tubo pleural, donde el equipo que acompañe, el personal que acompaña al equipo al paciente, tiene que tener la capacidad para una reintubación. Por lo tanto, el acompañar el chofer con un paramédico que no tiene conocimientos es lo mismo que nada. Y lo importante es la comunicación, que es vital. Antes del traslado, yo tengo que definir a dónde y haber hablado y coordinado con el médico que va a recibir al paciente. ¿Cómo vamos a, si ustedes se acuerdan, la curva trimodal de la muerte por trauma es en este momento donde toma importancia? Las dos primeras curvas ya las conocemos, la roja de las muertes instantáneas, la azul de la hora dorada y la morada que está al final en la parte derecha de del gráfico, que yo lo estoy viendo, pero ustedes seguramente ni se acuerdan, donde dice que esta curva se ve incrementada por un diagnóstico tardío o la baja sospecha en busca de lesiones habituales de acuerdo al mecanismo de trauma. Entonces, aquel médico avesado, aquel médico, ¿y cómo fue el accidente? Explosión en un ambiente cerrado. Entonces tengo que ir a buscar quemaduras de la vía superior y fracturas en el cuerpo y además, ojo, con un trauma cerrado de abdomen. O como en este caso, ¿verdad? Es importante evaluar y buscar datos de traumas raquimedular, traumatismos encefalocraneanos, traumatorácicos. Es importante el alto índice de sospecha para poder identificar las lesiones que pueden pasar desapercibidas o no diagnosticadas y van a incrementar la morbimortalidad en el posoperatorio. Por eso es fundamental. No es que ya termine la revaluación, ahora vamos a tomar café. No, continuar con la revaluación, la monitorización frecuente hasta definir la salida del paciente del servicio de emergencia. Y ahí no concluyó tu trabajo. Terminado el traslado del paciente, se fue a quirófano, se fue a terapia intensiva, se fue a otro centro derivado. Entonces, ahí recién yo hago el debriefing con mi equipo. Haces el análisis de cómo actuó el equipo, qué fue lo que tuvimos y qué es lo que hay que mejorar, ¿verdad? Siempre se tiene que hacer eso y reponer en ese instante todo el equipamiento utilizado. A ver, vamos a ver si esto funciona. Lo que pasa es que los he botado, creo, los otros videos y por eso es que no encontramos algo que los mueva. Seguimos. El manejo del dolor es fundamental. En cualquier etapa de la vida, el dolor les va a dificultar el manejo, y más en niños. Entonces, entre tanto no hayan sido evaluados por todos los especialistas, uno tiene que utilizar analgesios opiáceos de corta duración, no utilizar relajantes musculares ni sedantes hasta que no sea evaluado por todos los especialistas. Lo importante es calmar el dolor y la ansiedad. Analgésicos opiáceos de acción corta, tipo morfina, de administración endovenosa, y el monitoreo cuidadoso es importante. La aplicación de vías parenterales tipo intramuscular o subcutáneo no son de uso adecuado, es de lento acción, lo mejor es siempre una vía endovenosa. Y vienen después los temas, las preguntas. He hecho mi resucitación y entre tanto hago el ABC de mis pacientes, como corresponde, ya de hecho he planteado si mi paciente se va a quedar con nosotros o lo vamos a trasladar. Entonces, ¿qué pacientes debo trasladar a un centro de mayor nivel de cuidado? Una pregunta para ustedes. Dos. Tres. Voy a esperar. Estamos hablando de politraumatizado. De esos, ¿a cuáles voy a trasladar a otro centro de mayor cuidado? ¿Paciente con quemaduras y trauma al mismo tiempo o paciente con quemaduras de más del 60%? Si tú me dices quemaduras y trauma, yo digo, ¿está quemado su brazo? ¿A él lo vas a trasladar? No, ¿verdad? Doctor, vamos a trasladar a un gran quemado. Vamos a trasladar a pacientes en los extremos de la vida con traumatismos severos. Y vamos a trasladar a pacientes con comorbilidades y un politraumatismo.
complejas, lesiones complejas y multisistémicas con comorbilidades y en edades extremas. Y no olvidarnos de los grandes quemados. ¿Cuándo debería ocurrir este traslado? Tienen la palabra. Cuando el paciente ya está... Dale, Carla, hemos hablado simultáneamente. Cuando nuestro paciente está ya sin los peligros que aquejan su vida, con lo que es el ABC. Qué pena, ¿no? Lo que el lenguaje común se les olvida fácil. Entonces, no hemos hablado nada de lo que tú has hablado, de lo que has dicho, ¿verdad? Entonces, no sirve de nada el lenguaje común porque les valió un cohete y ni siquiera revisaron ni por la tapa del capítulo 1, ¿verdad? Jóvenes, su futuro como profesionales es triste, lamentablemente es así, porque no tienen voluntad. Doctor, ¿un paciente que ya esté estable? Ahora sí, ya estamos hablando. El paciente que está estable y ya hemos concluido, ¿verdad?, con la evaluación inicial. Tan pronto como se haya logrado estabilizar con las medidas aplicadas, A, B, C, y tan pronto hayamos hecho nosotros los acuerdos para el traslado con los centros de trauma, no existe en Bolivia, con el hospital especializado, parece que hay, o con el hospital local. Entonces, una vez que yo me he comunicado con el médico que me va a recibir, enfermería o el servicio social hace el contacto correspondiente para hacer el traslado en ese momento y salir el paciente estable con todos los estudios realizados. No, la radiografía la hemos tomado aquí nomás porque no nos han pagado. Tiene que acompañar, si le pediste, bolsas de sangre, concentrados, plaquetas, acompañar todo e ir con un legajo de todos los exámenes realizados y mandar a acompañar al paciente gravemente lesionado con un profesional capaz. Y llegamos al escenario, ¿verdad? El conductor de sexo masculino de 44 años de edad que se estrelló de frente contra una pared. El paciente no responde en el sitio del accidente, hemos dicho que puede estar tequeado. Llega al hospital vía rescate básico, está con collar cervical, hay que felicitar al equipo de rescate, entabla espinal y ventilación asistida. Hicieron una rápida y pronta recuperación. Vamos a pasar a lo que es el resumen. Esta es la décima vez que se muestra este cuadro, ¿verdad? Y a pesar de eso, en muchos no va a quedar. La preparación habla de todo cómo tú te preparas antes de recibir al paciente politraumatizado. Tener en tu triaje todo lo que es el equipo necesario y funcionante. No es suficiente, dame la aspiración, sí, doctor, aquí está la aspiración. Yo con los años de experiencia, o sea, tienes salidas, ¿no? Y el aspirador no funciona y la clásica respuesta enfermera, doctor, está enchufado el aspirador. Entonces yo le digo, entonces yo voy a hacer el ruido de la aspiración y me pongo a hacer... Y empiezo a aspirar y digo, y el paciente se está muriendo y es tu culpa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que estar listas. No puede, doctor, no hay el laringoscopio, voy a correr por el tubo pleural, voy a ir por esto. Hacemos la revisión primaria, la resucitación o reanimación, anexos de la revisión primaria, reevaluación. ¿Cuándo voy a pasar a la revisión secundaria? Cuando haya concluido con mi revisión primaria y mi paciente esté hemodinámicamente estable. La revisión secundaria detallada, un examen clínico completo de la punta de la cabeza a la punta de los pies por delante y por detrás, reanimación y o resucitación, anexos de la revisión secundaria y traslado para cuidados definitivos. Entonces, estas secuencias se tienen que tener no memorizadas, sino sistematizada en un esquema definitivo que esté todo el tiempo respaldando al resto del conocimiento, estamos hablando de los esquemas mentales, ¿no? Ahora vamos a dejar la diapositiva de la pregunta. Entre tanto, yo instalo el video. Ahora vamos a ver el video correcto, cómo se tiene que atender a un paciente. Así que, entre tanto, jóvenes... Preguntas.
Doctor, cuando tienen que ser... Nombre y pregunta. Esmeralda Peñarrieta, doctor. Cuando tienen que recabar todos los datos del paciente, del accidente, para hacer la historia y ver posibles patrones de lesión, eso lo deben de hacer los del equipo que van al escenario, ¿verdad, doctor? Y ya tenerlo todo listo, entregarlo ya cuando están en el hospital. Esa parte no entendí muy bien. Uno es la etapa prehospitalaria, ¿no? Y para el prehospitalario está el otro módulo que viene a continuación del del ATLS, que es el PHTLS. Ese módulo también lo implementé, fue mi persona que lo implementó y la dio Paredes ahora. Son etapas distintas. El prehospitalario tiene una escuela, tiene unas guías, tiene un libro que se llama el Prehospital Trauma Life Support. Y ellos también tienen su historia amplia ahí mismo, porque es importante también para ellos. Nosotros estamos ya con el paciente dentro del hospital, en el cubículo de trauma, en el cubículo de shock, atendiendo un paciente grave en el servicio de emergencia. Entonces, normalmente se convoca cuando llega un paciente politraumatizado, dice, no, paciente grave, hay códigos definidos, y todo el equipo se junta para atender al paciente. Y si ha habido comunicación previa, mejor. Entonces llegaron todos y hay uno que llega el más tardón, estaba tomando café, y él es el que sale a hablar con la policía, con los familiares, con la persona que lo trajo, el paramédico, y tratar de obtener toda la información en el contexto de la neumotecnia amplia, ¿verdad? ¿Sabes si tenía alergias? ¿Sabes si toma algún medicamento? No tiene diabetes, presión alta, asma, tuberculosis, algunas otras cosas, VIH, hepatitis, algo el paciente. ¿Qué estuvo haciendo al momento del accidente? Estaba bebiendo con sus amigos y fueron asaltados con arma blanca. ¿Y esto dónde ocurrió? A 3 cuadras de acá, a 2 horas de distancia. En un ambiente, el embarrancamiento fue a 70 kilómetros de aquí y fue a las 3 de la mañana y en frío. Entonces, todos esos detalles son de vital importancia y se los obtiene en ese instante por uno de los miembros del equipo de trauma que estaba sobrando, que siempre los hay. Entonces, yo he sido ese y retorno y les digo a mis colegas que están reviviendo al paciente, le digo, es un paciente de 62 años de edad, es diabético, hipertenso y además tiene un marcapaso que está colocado hace 3 años por una miocardiopatía chagásica. Él está tomando regularmente anticoagulantes, warfarina, y su último control de TP estaba en 2,5, o sea, está bastante bien. Y el accidente ocurrió, él estaba manejando y aparentemente por esquivar a una persona chocó contra la pared del frente. Él iba solo y el volante y el parabrisas está destrozado. TEC, trauma torácico, ¿verdad? Yo les estoy leyendo el mecanismo de lesión, ¿no? Y les estoy dando las características de ocurrido, donde ellos, el equipo, va a enfocar todo el esfuerzo en base al mecanismo de trauma a tratar de identificar cosas que no se habían detectado hasta ese momento. Muchas gracias, doctor. Doctor, habla Tatiana. En cuanto a los problemas latentes en A y B, ¿cómo podemos diferenciar los problemas de la vía aérea y los problemas de la ventilación? Aquí va la respuesta. 8 minutos. 8 minutos y nos quedan 11. Pues por lo tanto, vamos a tener 3 para preguntas y respuestas. Doctor Boyer. Sí, señorita, diga. Acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler. Quedó debajo de él y no traía casco. Tiene algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80 sobre 60. Sí. Frecuencia cardíaca de 140. Ventilación es 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. ¿Colocaron una intravenosa? No, todavía no.
Esto es lo que vamos a hacer. Sí. Antes de que llegue el paciente, debemos tener todo en orden. Al parecer, el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía, porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue, necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible Así fractura es. Y no mueve esta pierna. ¿Puede mover la otra? Correcto. Su última presión sanguínea fue 80/40 y está taquicárdico. Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? Es todo. ¿Está bien? Gracias. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidotomía? Voy a conseguirlo. Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro. Siente la manzana de Adán. Justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión. Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que ya estoy en la vía aérea. Está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal. Y tenemos el tubo de traqueostomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80/60 y frecuencia cardíaca de 140. 80/60. Obviamente está sangrando en algún lugar. Hay que ponerle dos líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso. Hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Pon presión en esta zona, por favor. Gracias, Cody. ¿Circulación? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80/60. 80/60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? 2 litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo. Hay que ponerle sangre. Dale 2 unidades de sangre O negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor. ¿Sabes cuánto es? Es un 2. Y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4 y 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo. Ahí tiene una escala de coma de Glasgow de 7. Lo vamos a mandar con un neurocirujano. Kendra, cuando puedas, por favor, llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos este paciente. Está bien. Ahora tenemos que rodarlo. Necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical. Hay que cortarle todo eso, por favor, señorita. Está bien, equipo. Ya vimos la parte de enfrente. Ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás. Necesitamos a alguien más para hacerlo bien. A la cuenta de 3. Giramos en 3, 2, 1, giramos. Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento. Bien. La próstata no se siente desplazada. Tiene un buen tono rectal. Ahora hay que sacar esto. ¿Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis? Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columna cervical. Ve a obtenerlas y cuando regreses necesito que le tomes una radiografía del fémur. Ya lo tenemos expuesto, ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia. Evaluemos nuestro ABCD. Todavía está conectado al ventilador, está ventilado a 12 por minuto. ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97%. 97%, muy bien. ¿Y cuánto tiene de sangre? Una unidad adentro y la mitad de la segunda unidad. Muy bien, estamos progresando. Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria. Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo. Así que vamos a revisar la cabeza. Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida. Las pupilas están isocóricas y reactivas. Tiene crepitaciones y edema en la cara. Parece que tiene varias fracturas faciales. Vamos a revisar su cuello. Al parecer, la tráquea se encuentra en la línea media, el cricoides está en su lugar, las venas del cuello no están distendidas, tiene muchas abrasiones en el tórax. Estoy preocupado, parece que tiene fracturas costales aquí.
se percute más, te podría tener un hemotórax. Así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue. Déjenme hacer presión sobre la pelvis. Se siente bastante estable. El abdomen no parece molestarle cuando lo presiono y no se palpa distendido, así que ahora no me preocupa su abdomen, pero es un posible origen del sangrado. Hay que revisar sus piernas de nuevo. ¿Llegaron las radiografías? Así es. Vamos a verlas. Ah, ya las tenemos aquí en la pantalla. Parece que tiene sangre en el tórax. Va a necesitar un tubo torácico. Vamos a limpiar muy bien aquí. Utilizaremos campos estériles. Los extendemos bien. Haremos una incisión de 2 centímetros de longitud. Tomamos una pinza grande y la introducimos en el tórax, justo por arriba de la costilla. Ahora vamos a meter el tubo al tórax, hasta los últimos agujeros, y entonces lo conectamos a la manguera del sello de agua. Muy bien, Kendra. ¿Qué tenemos aquí? Un poco de sangre. Está saliendo algo de sangre. Revisa los ruidos respiratorios. ¿Cómo está su presión sanguínea? Su presión sistólica ya llegó a 100. Está bien. Su frecuencia cardíaca es de 120 y tiene ya casi 2 litros de sangre. Tiene 2 unidades de líquidos. Ya tenemos todas nuestras radiografías, la de tórax, pelvis y columna cervical. Tenemos las radiografías de la muñeca izquierda y el fémur. Parece que ya está listo para ser transferido. Sí. ¿Pudiste comunicarte con el centro de trauma? El centro de trauma está en la línea 2. Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo. Necesito mandarles un paciente. Llegó teniendo mínima respuesta, con dificultad respiratoria y fracturas faciales, por lo que tuvimos que hacerle una cricotiroidotomía. Entre otras cosas, parece que tiene un trauma torácico, quizá una contusión pulmonar. Tuvo un hemotórax del lado izquierdo, le coloqué un tubo torácico y notamos que tiene una fractura de cráneo deprimida del lado izquierdo. Necesita ser valorado por un neurocirujano y un ortopedista. Perfecto, creo que deberían venir en helicóptero. Un helicóptero sería lo mejor para él.42 asistentes de 300. Es lo más motivante esto, ¿no? No tiene sentido darles lo mejor, ni el esfuerzo, nada. La respuesta es esta. Pregunta si tienen algo que aportar. Nos quedan 2 minutos. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. Si tenemos una paciente embarazada, ¿en qué momento se realizaría la evaluación del feto? Durante la evaluación inicial y la secundaria. Dependiendo de la edad del embarazo, lo importante es definir si está o no está embarazada la mujer. Si lo está, la resucitación, las prioridades son las mismas. Y una resucitación adecuada va a repercutir directamente sobre el producto de la gestación en forma beneficiosa. Y en ese momento yo ya pido, ¿no? Digo, llame al obstetra para que venga a evaluar. Está bien, gracias, doctor. Esto sería todo entonces, ¿no? En realidad, yo creo que vamos a dejar de hacer el esfuerzo, ¿no? Si no vamos a pasar a... Da lo mismo, creo, como grabar un video, ¿no? Y ponerlo a reproducir y listo. Pues no hay retorno. Es por eso que estamos donde estamos, jóvenes. Y con esa actitud, con esa motivación, van a llegar muy lejos. Hasta mañana.